Comezou xa o partido, permanecerá por moitos anos na memoria de todas as persoas relacionadas co mundo do deporte. Joaquín Fernández, Santomé, Quinocho. Agora o que se adiantou aí foi Pedillo, que deixou para Sanquís. Atención a Martín Vázquez. Optou polo disparo Martín Vázquez, escapouselle a pelota en primeira instancia Feliz Arreta, pero finalmente o corteiro vasco do Fútbol Club de Barcelona acabou detendo este primeiro disparo do Real Madrid. Michel presionando ben os homens en punta do Barcelona. Agora boa apertura sobre Manolo Sanquís. Atención a Hugo Sánchez, Aldana. Mete Aldana para Hugo Sánchez. O disparo de Hugo Sánchez de una man de Urbano. Despois de ser rexeitado por Fubiza Reto, o colexado Sánchez Arminio indica que debe continuar a xogada por involuntariedade nesta acción do defensa do Barcelona. E o público que comeza xa a mostrar esta repetida xogada a súa discrepancia dá prácticamente no corpo de Urbano, tal como se aprecia na repetición. E o que haberá será unha falta a prol do Real Madrid nesa posición que está vendo aí fora da área. Fubiza Reto, que xa colocou seus homens na barreira, Hugo Sánchez. Atención, tiro. Está directo sobre a portería de Zubizarreta. Ahí está precisamente López Recarte preparado para o lanzamento, buscando a Julio Salinas. Balón que chega a Vaquero. A pique sensible de perder. Seguía loitando Vaquero por ella, pero finalmente Martín Vázquez. Atención, con balón queda a los pies de Julio Salinas y ante de Bullo. Es oportunidad clarísima, esta oportunidad de Julio Salinas, no minuto 17. Casi que 18 ya, la primera mitad, que diante la salida de Bullo, tiró un pegadillo, besan ahí a repetición, a pelota saiu, atanzó una cuarta, do poste izquierdo da portería do Madrid. Balón longo, buscando a Julio Salinas, atención, que deja para Vaquero. Vaquero de Grisai. Vaquero otra vez. Atención a tirar de Vaquero. E atención porque acaba de llegar el primer gol. A pelota petó un jugador de Madrid. E José Mari Vaquero acaba de acabar el primer gol para Barcelona en el minuto 21 de esta primera mitad. Ahí tienen o jugador que se queixa de un golpe mientras tienen ahí ocasión de ver a xogada repetida. Ahí está o tiro. Pega o balón en tendillo, descoloca de algún xeito o porteiro Bullo. Ahí está, una vez más, a repetición. E o balón que chega pegadiño o poste izquierdo o fondo da portería de Bullo. Quixo facer aí a parede Eusebio. Con Milla recuperou o Real Madrid. Michel lanzando prácticamente todos ese balón sobre... ¡Qué gran jugada acaban de protagonizar Solana e Hugo Sánchez! O remate precioso de Hugo Sánchez. Ahí está, repetición. Meteu ahora muy bien Sánchez sobre Solana. O centro precioso de Solana. E como entra y en plancha Hugo Sánchez, lanzándose con su habitual valentía. Pero este precioso remate de cabeza foise por enriba do portal de Zubizarreta. De ser fora de xogo, seguramente o xogador que incurría nesa circunstancia fose Aldana. Atención a ese balón que se eleva aí precisamente Aldana. E gol do Real Madrid. Erro defensivo inocente do Barcelona. E aí está Hugo Sánchez, minuto 12 desta segunda parte, empatando o partido. Era un gol cantado desde o momento en que atranca xa Barrancas. Aldana se levaba ese balón. Ahí está esa xogada. Sale Aloísio nimbotándose de inexplicable como se lleva ahí Aldana. Quiere coller con brazos pero non consigue detelo. E ahí está Hugo Sánchez, que coa súa habilidade, coas facilidades, estar absolutamente desmarcado. A jugada ahí correcta. Atención a esa colada de Esteban dentro de la área. Gol do Real Madrid. Gol de Aldana.
gol de Aldana, dos minutos después de que o Real Madrid acabara o gol de empate. Agora hubo otro erro defensivo total. Querían deixar os jugadores do Real Madrid en posición de fora de xogo, non o conseguiron os defensas do Barcelona. Esteban, que se meteu prácticamente aí, teñen a repetición da xogada, métese dentro da área, dá un pase cruzado ao segundo pau, e Aldana tamén, por certo, con bastante fortuna pola súa parte, xa que meteu a bota mentre a su Bizarreta se tiraba cara ao lado esquerdo, a pelota entrou polo outro lado. ¡Qué reacción do Real Madrid en dos minutos! Ahí está Urbano centrando a punto de penalti. Remate de cabeza y gol. ¡Qué golazo acaba de marcar Carrasco! Carrasco, en efecto, Carrasco meteu a cabeza o balón pegado a cepa do poste dereito da portería de Bullo. Minuto 25. E outra vez o partido como empezou. Empate a 2. 4 goles xa os que se levan presenciados neste partido. Queda meter a cabeza aí Carrasco, outra vez máis a xogada repetida. O centro de Urbano. Já está Carrasco. Mientras tanto, co empate a 2 no marcador, 3 xogadores do Real Madrid siguen facendo exercicios de quencemento. Outro ataque do Barcelona, centro pasado, atención, que remate acaba de facer Vaquero, tal como chegaba a pelota. Non puido Sanchís meter a cabeza para estorbar a acción do dianteiro do Barcelona, neste caso do centrocampista. Aí está a repetición. Vexan como Vaquero engatilla tal como lle chega a pelota e dalle outro susto ao porteiro do Real Madrid. Co marcador empatado 2. Entraba aí Serna a ese remate, entonces Bullo lanzou xa sobre Hugo Sánchez con el Urbano. Atención a Llorente. Aguanta moito aí Paco Llorente, chegan xa 3 defensas do Barcelona. Atención a Gordillo, gol do Real Madrid, aguantou moi ben Paco Llorente, meteu para Rafael Gordillo. E cando faltan 9 minutos para o remate do partido, Real Madrid consegue adiantarse no marcador 3-2. Minuto 36 e medio desta segunda parte. Sorprendeu outra vez o contraataque o Real Madrid o Barcelona. Meteu moi ben Hugo Sánchez, que recibira directamente de Bullo. Aí está esa acción sobre Llorente, este para Rafael Gordillo, que se colaba pola parte esquerda do ataque do Real Madrid. Remate do partido, minuto 46 e medio, coa victoria do Real Madrid.